Estamos en otra edición de Mundo Industrial. Vamos a hacer la segunda parte de ese programa sobre el polo maderero. Y como yo les dije en la primera parte, vamos a tener la palabra autorizada de uno de los hombres que más impulsó este polo, que es Raúl Sabatini, el secretario de la Industria de la Municipalidad de la Producción de la Municipalidad de Berazategui, un hombre que nos está acompañando precisamente. Y tenemos sobre el fondo una nave que nos asombró a ambos, ¿no? Que es la gente de mi pileta que viene de Avellaneda para instalarse acá. Sí, Raúl, sí. Gracias por estar con nosotros una vez más. No, por favor. Agradecido a ustedes. Y sí, estoy impactado. Ha tomado otra vez impulso. El problema de energía que tenía este polo lo detuvo un poco en el tiempo. El intendente se ha ocupado del problema de suministro de energía con Edesur y ha logrado que se ponga en marcha nuevamente con la línea que están trayendo y transformadores que están colocando, lo cual le ha dado otra vez impulso y vemos detrás nuestro nuevo galpón. Acá debe haber 10, 12 galpones, son 28 en total. Esto es una maravilla, es un polo temático hermosísimo, muy bien ubicado, frente pasando la autopista con ingreso propio. La verdad, esto es una maravilla. Y está impulsado, lo cual al corto plazo, me decía la gente que administra acá, que hay ya 4 nuevas empresas para inaugurar, ya se inauguraron 2 hace bastante. Y como el tema de energía se está resolviendo, hay 4 empresas más. Así que estamos muy contentos. Ahora, Raúl, nunca está de más recordar, y está bien que lo hagamos en este programa especial sobre el polo maderero, que esto es único en Sudamérica. Que hay muchos de estos en Italia, por ejemplo, pero que este polo maderero marca rumbo en toda Sudamérica, por supuesto en Argentina, ¿eh? Bueno, el COSEMA o los desarrollistas tomaron un poco esta idea de Italia, sí, que realmente existen muchos temáticos. Lo que pasa es que en Berazategui se suma esto a los tantos que ya hemos visto, los 12 parques en otros programas, o sea que esto en Berazategui es uno más. Si estuviera esto solo, podría ser imitable a lo que tiene Italia. Nosotros hemos progresado mucho en eso y hemos trabajado mucho para abrir mucha tierra industrial. Pues sabes que me decía el otro día, y eso va a salir también en este programa, el doctor Juan José Musi, que esto es una demostración más de que cuando se aunan los esfuerzos privados y públicos, los resultados son imparables. Sí, sin duda, pero es que es así, es sin duda, no sacarse ventaja, trabajar cada uno en lo suyo. Lo privado para mí es más que importante, para eso hay que crear un estado municipal confiable, y esto ha hecho Musi y ha continuado Patricio, y esa confiabilidad hace que la gente invierta, y eso trae empleo y trae trabajo, y volvemos a lo que hablábamos antes, el círculo virtuoso que esto produce. Muy bien. Raúl, te agradezco mucho que participes de este programa especial del polo maderero, y por supuesto nos vamos a seguir viendo recorriendo parques industriales. No, cómo no, a tus órdenes, y gracias por proyectar todo lo que en Berazategui se está haciendo en materia industrial. Muy bien. Y a usted les recuerdo que usted puede volver a ver este programa en www.productoralas.com.ar, en youtube.com/alasproductora y en facebook.com/alasproductora. Alguien dijo una vez, la única verdad es la realidad. Esta es la realidad, señores, así que es la verdad. El polo temático maderero al costadito nomás de la autopista Buenos Aires-La Plata. Continuamos en este programa especial. El señor Roberto Ventimiglia, que hoy está, lo saludan como jefe, como un artista de cine, y usted dice, yo soy simplemente un trabajador más. Sí, totalmente, yo soy uno más, de los que luchamos junto con los otros 25 amigos industriales, porque realmente esto es una familia,
Eso es lo bueno de esto. Por eso se llegó a donde se llegó, porque es una familia. Somos 26 empresarios que tiramos todos juntos para adelante desde el primer día hasta hoy. Y bueno, acá están los resultados. Roberto, el pavimento ya está. El intendente ayer anunció la pavimentación de la calle 47. La luz, dice el intendente, que la puso la municipalidad. ¿Qué haría falta para que esto fuera completo? Bueno, falta parte de infraestructura. Nosotros, por ejemplo, lo más importante es la energía eléctrica. Nosotros venimos luchando muy fuerte con Edesur, con el ente regulador. Tenemos todo el apoyo del intendente, tenemos el apoyo de la ministra Débora George, y la verdad que en ese sentido siempre nos han apoyado. Pero hay una realidad que Edesur se pone firme en que, al margen de haber tenido la aptitud que nosotros tenemos documentada cuando empezamos este parque industrial, hoy, si bien está habilitada la estación Rigoló, no llegan los cables hasta este lugar. ¿Pero lo estaban poniendo ustedes? Nosotros llegamos a un acuerdo donde ustedes pueden ver que hay galpones. Esos galpones están llenos de máquinas. Máquinas que se han comprado, que se han tomado créditos y hasta el día de hoy no se pudieron poner en marcha justamente por ese motivo. Llegamos a un acuerdo, gracias a la intervención de las autoridades nacionales y municipales, donde Edesur accedió a darnos una energía provisoria para esas dos industrias y que puedan ponerlas en marcha, solamente con 800 kilovatios. Para hacer para poder obtener esa energía provisoria, la inversión la hemos tenido que hacer nosotros, tirando un cable desde la avenida Mitre hasta este lugar, que ustedes lo pueden ver. Es una inversión importante que tuvimos que financiar Edesur, y ahora estamos terminando la red interna con las cámaras transformadoras. Es una inversión muy importante que realmente no pensábamos que hoy íbamos a tener ese inconveniente. Ahora, para que las otras empresas se instalen y se pongan en marcha, sí o sí tiene que venir un cable mucho más importante desde la estación Rigoló, que son 5 kilómetros. Vivimos pidiendo, como siempre, a las autoridades que nos ayuden en esto. Nosotros lo que pedimos son las herramientas para poder trabajar, que en este caso, bueno, lo de la bajada era algo muy importante, que hoy es un hecho. Y el otro tema es la energía eléctrica. Antes en Berazategui le sobraba la energía porque no había industria. Hoy, gracias a Dios y gracias al intendente doctor Musi y hoy a Patricio, se siguen radicando las industrias. Nosotros tenemos amigos, empresarios que nos dicen: queremos estar en Berazategui. Roberto, yo quiero que le recordemos a la gente algo. Yo el otro día hacía un ejercicio de memoria. Cuando ustedes llegaron acá, esto era un bañado. Tuvieron que rellenarlo 2 o 3 metros, traer la tierra y la piedra y todo de cualquier lado, después hacer el asentamiento del terreno, después empezar a hacer los galpones. Nada fue fácil, ¿no? No, el primer día, la verdad es que nosotros tenemos un compromiso que hemos tomado hace 8 años con el doctor Musi, donde dijimos: vamos a hacer esto. Cuando nos metimos en el terreno y empezamos las obras, las cosas eran muy diferentes a lo que uno pensaba. Hasta muchos de los colegas dijeron: no llegamos, esto hay que abortar. Y seguimos adelante. El compromiso que teníamos con el doctor Musi era muy fuerte. Y seguimos, bueno, el relleno fue lo peor, porque el cálculo que se había hecho era que había que rellenar 80 centímetros, 90 en los peores casos, y el promedio de relleno superó el 1,50 m, el 1,60 m, o sea que hay lugares que se rellenaron más de 2 metros, y eso es un costo. Y acá no se hizo una laguna para sacar relleno de una laguna y rellenar otro lugar, no, acá se compró la tosca en tosqueras habilitadas, con todos los estudios de impacto ambiental. Acá están todos los requisitos que se necesitaban para que esto fuera un verdadero parque industrial. Nosotros no podemos olvidarnos
que este país tenía un índice de pobreza muy grande, que sigue teniendo pobres, pero que no son tantos como antes. Por eso es que tenemos que seguir trabajando para crear puestos de trabajo. A tener la bajada ayuda al pueblo maderero a que los camiones entren y salgan y vendan más. Si venden más, toman más empleados. Si toman más empleados, hay más trabajadores que empiezan otra vez a soñar con llenar la autopista el fin de semana para ir a Mar del Plata. Porque al fin y al cabo, si la autopista está más llena que antes, es porque hay más gente que ve el partido de adentro y no que ve todo y se lo cuentan. Si hay más plazas hoteleras ocupadas, si se agotan los pasajes los fines de semana largos, es porque es mucha más gente de la que está invitada a ese banquete, que el banquete siempre fue el mismo. Bueno, en algunos momentos fue más bajo, pero hubo gente que no dejó comer nunca. Y es más, yo decía ayer en una inauguración de una fábrica también, la torta esta que hoy tiene dos o tres pisos, antes tenía un piso, pero siempre comían los mismos, se guardaban dos porciones en la heladera por si tenían hambre mañana. Nosotros esta torta de muchos pisos lo que queremos es que se reparta cada vez entre más argentinos, porque verdaderamente el valor agregado de la industria hace que haya más fuentes de trabajo, que las fuentes de trabajo sean recursos para los bolsillos y que la gente no tenga que pedir comida, sino ganársela con el esfuerzo. Y eso dignifica, incluye, como decía el ministro, y bueno, todas estas obras son complementos para un solo fin, que es crear puestos de trabajo. Y esta inauguración significa el apoyo que siempre hemos tenido del municipio y de la provincia de Buenos Aires, de todos los funcionarios. Realmente, acá en la municipalidad hay una familia. Patricio es una locomotora, como lo es el padre, pero tiene un equipo sensacional. Desde el secretario de la producción, Raúl Sabatini, Darío Iesi, que siempre está a disposición con los problemas. Desde el primer día acá tuvimos cloaca, tuvimos agua, y hoy tener esta bajada es el acceso que nosotros necesitamos para seguir el emprendimiento que nació hace 8 años. Y bueno, hasta acá nos ayudaron siempre, siempre nos ayudaron, nos falta muy poquito. Necesitamos el último empujón, que es no nos dejen solo y sigan ayudándonos como los hacen con el tema de la energía. Sí, nosotros, o sea, para ponerle el broche necesitamos, que ya tenía que estar en estos días, el decreto de nuestro gobernador de parques industrial. Ser parque industrial es como el certificado que necesitamos. Tenemos algunos beneficios, digamos, cuando uno quiere tomar crédito para comprar una maquinaria o para seguir haciendo inversiones, porque aquí algunos hicimos unos galpones, pero queremos, necesitamos más metros cubiertos. Entonces, de esa manera tenemos un pequeño beneficio en los intereses que pagamos por ser parque industrial, porque se favorece a la inversión de una industria en un parque industrial, ¿no? ¿Para qué ir lejos si la más amplia variedad y el mejor precio están en Supermercado Los Ángeles? Vinos, carnes, verduras, lácteos, encurtidos, artículos de limpieza, bebidas con y sin alcohol, pastas y todo aquello que pueda necesitar. Tenemos entrega a domicilio y aceptamos todas las tarjetas. Supermercado Los Ángeles, calle 137, número 3680, esquina Avenida Eva Perón en Ranela. Estacionamiento propio. Haga su pedido al teléfono 4258-2042 o 4258-4619 o por mail a pedidoslosangeles@yahoo.com.ar. Para construir, ampliar o modernizar su casa, usted tiene un aliado formidable. Corralón Fava. Más de 50 años al servicio de la comunidad.
con los mejores precios y calidad de toda la región. Próximamente, hormigón elaborado. Encuentre en Fava todo lo necesario para su casa. Tenemos tarjetas de crédito, no deje de consultarnos. Avenida Eva Perón, 2550 en Ranelag. Teléfonos 4258-8408 y 4258-2476. Usted puede estar aquí y usted también puede disfrutar de este lugar. A estos destinos y al que se le ocurra dentro del mundo, se llega fácil con Mérida Travel, la agencia de turismo que sirve a quienes saben viajar. Consúltenos, tenemos los mejores precios y el mejor servicio. Mérida Travel, calle 148, número 1318, entre 13 y 14, Berazategui. Madervent Sociedad Anónima. Muebles macizos de algarrobo, lapacho y urunday. Desde la materia prima al producto final. Promoción industrial con desarrollo sustentable. Fabricamos más de 600 artículos de primera calidad y los distribuimos puerta a puerta en todo el territorio nacional. Exportando nuestros muebles a México, Chile, Estados Unidos, Italia, Francia, España e Inglaterra. La mejor calidad y el mejor precio. Facilidades de pago. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Madervent Sociedad Anónima. Hay un nuevo mundo, nuevas ideas, hay un nuevo sitio. www.verazategui.gov.ar. Entrá, mirá, informate, conocé, interactúa, ponete en acción. Comunicación efectiva, rápida y fácil. La tecnología al servicio de tu comodidad. Realizá y consultá trámites online. Un nuevo punto de encuentro con tu municipio. Para que te enteres de todo lo que pasa en tu ciudad. Abrimos nuevos mundos a nuevas generaciones. Más interactividad, más innovación, más información, más accesibilidad, más conexión, redes sociales, un amplio abanico de soluciones adaptado a tus necesidades. Una vía abierta a la comunicación, a la cultura, a la innovación, a la sociedad, al deporte y al progreso. Es el momento de enfocarnos en el futuro, en las ilusiones, los proyectos, la creatividad, en una nueva comunicación entre el municipio y vos. www.verazategui.gov.ar. Y ahora una novedad importante. Muebles y sillones, todo lo necesario para su living en una creación de Madervent. Usted puede encontrar su filial en la calle Ceballos al 900, esquina Bransen, en Quilmes. Pregunte allí y sepa todo lo que puede tener para su living con diseños modernos y precios inigualables. Y además, una ventaja, si usted menciona este aviso, un 5% de descuento. Muebles, iluminación, sillones, decoración. Muebles y sillones, y encuéntrenos en www.mueblesysillones.com. No se olvide, Ceballos, esquina Bransen, en Quilmes. Teléfono 4-224-7535. Bueno, en Berazategui, el polo mueblero maderero, más de 30 industrias que se instalan en un terreno que conseguimos desde la provincia de Buenos Aires en su momento, y donde los empresarios aportan la infraestructura, no es ni más ni menos que un elemento más del desarrollo industrial en Berazategui. En Berazategui la producción ha sido, yo diría, pilar de gestión de mi gobierno municipal y del actual gobierno que continúa, Juan Patricio, con las mismas características. Apostar fundamentalmente al desarrollo de la producción y el empleo. Para nosotros lo trascendente no es solamente la producción, lo trascendente es que el ciudadano tenga un trabajo digno, que con ese trabajo compre lo que quiere y que no tenga que estar haciendo colas pidiendo alimentos en el municipio. Lo hemos logrado.
alrededor de 600 empresas se van a instalar en total en Berazategui, de las cuales hay 498 que ya están instaladas, que nos han llegado a proveer de casi, entre directos e indirectos, de alrededor de 15 a 20 mil puestos de trabajo. Díganme si esto no es una verdadera revolución para un municipio del conurbano bonaerense, que fue otrora un municipio industrial, que después pasó a ser prácticamente una ciudad dormitorio, donde la gente venía a dormir porque no tenía trabajo en otro lado y hacían lo posible para mantener su familia, y ahora otra vez la producción industrial en el centro de la escena. Creo que esto se ha logrado en Berazategui, producto de buenas iniciativas, de industriales que han apostado y han creído en nosotros, de industriales que se la jugaron junto con nosotros, y ahora la alegría de ver que Juan Patricio continúa esta tarea. Fernando May es el propietario de una empresa que usted seguramente conoce, porque es la dueña de mi pileta, de la mía, de la suya, de millones de argentinos. Es así, es la fábrica de mi pileta. Sí, nosotros recibimos una plataforma de nuestros padres, que hicieron todo el esfuerzo mayor, nos entregaron una fábrica casi hecha, nosotros lo que hicimos fue una continuidad y la expandimos un poco más. Ahora tratando de venir acá al polo maderero para tener bien orquestado todo el movimiento de la producción, que no es sencillo, pero necesitamos espacio. Y acá realmente lo que encontramos es espacio, una gente que nos colaboró muchísimo, caso de Roberto Ventimiglia, más la parte de intendente que se dio los terrenos. No tuvimos ninguna traba bajo ningún punto de vista. Realmente es un orgullo poder estar acá en Berazategui. Fernando, y atrás nuestro está la estructura de sus galpones, sí, que van a cubrir 10.000 metros cuadrados. Sobre 17.000 que tiene el terreno, me ha explicado usted. Claro. Va a ser un galpón de 100%, una locura, ¿no? Sí, son 5 galpones de 20% que cubren los 10.000 metros cuadrados, más 5.000 de entrepiso. En total vamos a hacer una planta de 15.000 metros cuadrados. Y ahí van a hacer todo el proceso, porque ustedes tienen que importar la materia prima. El acero inoxidable. Exacto, la materia. Y de ahí en más le devuelven hasta la canilla a la gente. Hacemos todo el proceso de embutido, transformación de la materia prima en las piletas de acero inoxidable. Uh-huh. En esta fábrica tenemos 4 líneas de piletas. Tenemos una línea económica, una línea estándar, una línea lujo y una línea premium. Las hacemos todas las 4 líneas de producción, las tenemos acá. En total vamos a emplear 16 prensas. ¿Todo va a ser acá? Todo ¿Cuánta acá. ¿Cuánta gente va a ocupar? Nosotros directamente tenemos casi 150 personas. ¿Y en forma indirecta? Y en forma 50, sí. O sea, 300 personas dependen de su empresa. 300 personas van a estar dependiendo de nuestra empresa, exactamente. ¿Y cómo te conforma la empresa? ¿Quiénes la constituyen? Usted dice, nos dejó... Nuestros padres, claro, nuestros padres... ¿Quiénes son los que quedaron? Y me quedó... La empresa estaba Álvarez y May. Sí. Después quedó el hijo de Álvarez, Jorge, que es mi socio, y quedé yo por otra parte. Bien. O sea que son los dos jóvenes que llevaron adelante este... Sí, ya hace 30 años que estamos en la empresa trabajando y aprendimos bastante. ¿Y después? Y por eso queremos dejar otra plataforma, como nos dejaron otros hijos a nosotros, para nuestros hijos. Por eso, ¿pero los hijos tienen ganas de seguir con la empresa? Creo que sí. ¿Sí? Creo eso que es sí. Importante. ¿No? No. Igualmente, nosotros les dejamos preparado para que ellos tengan su plataforma y seguir avanzando. También están nuestros sobrinos, que tienen parte en la empresa, que están bastante prendidos en el negocio. Muy bien. ¿Usted se anima que un día de estos vayamos a la empresa y nos muestra cómo se hace mi pileta? Ningún problema, venga, le mostramos todo el proceso de producción. Tanto sea la parte de embutido, soldado, pulido, estampado, el proceso de las mesadas, que va directamente con el mueble. Nosotros tenemos una producción de 6.000 mesadas mensuales. Sí, le vendemos ¿y a las mucho mesadas de qué son? También de acero inoxidable. Todo de acero. Francisco Salzano, otro de los empresarios que ya tiene su fábrica lista y que solo le falta un poquitito. ¿Y cuál es ese poquitito? Ese poquitito es bastante, que es la fuerza motriz. Que, bueno, se demoró muchísimo con Edesur. Y bueno, en cuanto tengamos fuerza motriz, nos estamos mudando de Avellaneda, de estar casi toda una vida en Avellaneda. La empresa nuestra tiene 99 años.
el año que viene cumple 100 años. Esperemos que lo hagan acá. Esperemos cumplirlo acá. Nosotros hace 99 años que estamos en el mismo lugar, en Avellaneda. Ahora, usted sabe que uno a veces piensa, ¿no? ¿Le faltaba la luz? Ustedes pusieron la plata para poder extender la, la línea para que la luz llegue acá. Nosotros tuvimos que poner para el para la parte externa de Desur, que generalmente se ocupaban ellos. Pero bueno, aceptamos el ofrecimiento porque realmente lo necesitamos. Bueno, y vamos al tema positivo de hoy. La apertura de la bajada ya oficialmente es realmente importante, ¿no? Es muy importante. Es muy importante porque por la entrada de camiones, por la gente, por todo lo demás. Lo que ahora va a faltar después de la bajada es pavimentar la calle 47. Que bueno, si digo no, lo mismo, que ayer el intendente anunció la pavimentación. Claro, claro, eso va a ser fantástico porque va a unir la autopista con el pasaje a Plátano, al barrio este, la llegada de la gente a las fábricas, es muy importante, es muy importante. Bueno, y llegamos al final de la edición de hoy de Mundo Industrial. Como yo les dije, era la segunda parte de lo que es el polo mueblero maderero y quisimos tener la palabra de aquellos que ayudaron fundamentalmente a que esto fuera una realidad. Hablaron funcionarios y hablaron empresarios. Seguramente usted habrá tenido el análisis también de muchos vecinos que quizás son trabajadores del polo maderero o quizás son proveedores del polo maderero y muchos que tienen esperanzas en que ese desarrollo les permita crecer también a nivel profesional y a nivel económico. Señores, esto ha sido Mundo Industrial, el programa auspiciado por la Unión Industrial de Berazategui, el Parque Industrial Plátanos, la Secretaría de la Producción y el Empleo de la Municipalidad de Berazategui y por supuesto un grupo muy importante de amigos que nos acompañan semanalmente para llevar adelante este programa que solo pretende defender la industria nacional. Quien les habla, Carlos Siniscalchi, los invita para que nos acompañen la semana próxima. Hasta entonces y gracias.